Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hello, good evening, teacher. Hello, hello, good evening. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. We can what? We can hear you? Nice, thank you for your cameras. Welcome. Nice to have you one more time. We are going to start the third week, right? So, tercera semana, prácticamente estamos a la mitad del módulo. Creo que están ingresando los que faltan. Okay, so let's start. How was your weekend? Let's see, Nadia y Solina, how was your weekend? I have a good weekend. I eat pupusas. Like Salvadorians, right? All Salvadorian people eating pupusas during the weekend. Okay, nice, Nadia. Let's see, Andrea, what about you, Geraldine? How was your weekend? Hi, teacher, good evening. Good evening, good evening. I'm very well, and the weekend is very well. I go to the church. I see the movie. Which one? Which movie? Red, the Disney. Okay. Okay. That's it. That's it. Okay, nice. Let's see. What about you, Luis Alonso? Present, teacher. I'm going to work on Saturday. Recording and really? So you went to work? Excuse me? You went to work during the weekend, so you haven't rest. No descansó, yes. Le tocó trabajar. Así es, mi modo. Así toca. Okay, yeah. Rich people, right? La gente que tiene dinero trabaja los fines de semana. No trabaja. No, you work because you want to make more. Trabajan porque quieren hacer más dinero. No, yo por el mismo sueldo. Solo por el amor a la camiseta. Okay. Okay, nice. Okay, let's see. Alejandro, Alfredo, what about you, Alejandro? How was your weekend? This is good. I am playing video games. I'm watching movies. I watch Turning Red, the Disney. Okay. So. Okay, nice. Let's see. The last one will be for Reina Chiamilet. What about you, Reina? I rest in my house. Okay, so you were resting, okay? Nice. Especially nowadays that it is really dangerous, right? It's really dangerous be outside, be doing nothing. So we better stay at home, you know, and be safe, okay? So that's why we have online classes, right? And that way you don't have excuses that you are not able to be in the class because you have to travel or something like that, right? So nice, 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 nice. So la pregunta que yo hago en este momento es en pasado, okay? Y definitivamente este es un tiempo gramatical que ustedes todavía no han visto, ¿ok? Por eso
la mayoría me menciona los verbos en presente. Y it's okay, porque ustedes no han visto este, el pasado simple, pero en este módulo vamos a empezar a ver algo del pasado simple y en el siguiente módulo ustedes ya serían expertos en eso, ¿ok? Bien, let's see, le vamos a preguntar a Ulises, escuchen la pregunta otra vez, ¿ok? Ulises, what day is today? Mi modo, Ulises, ya le tocó. What day it's today? Monday. Today is Monday, March 28, 2022. Okay, so that is the date. Okay, la fecha. Okay, but listen the question. Okay, what date? Okay, what day is today? La pregunta es qué día es hoy. Monday. Pero la respuesta correcta completa sería it's a Monday o today is a Monday. Okay, perfect. Let's see, Miguel Angel. Now, yes, what's a today date, Miguel Angel? What's today date? Good evening. Good evening. Today is Monday, March 28, 2022. Okay, perfect, nice. Okay, that's the answer. Okay, today is Monday, March 28th, right? 28th, 2022. Okay, so let's start like always with the attendance. You know that I have to pass the attendance. Let's see, where are you? Let me know, please, if you are here. Okay, so let's see, from 8 to 9. So, ya vamos a revisar el trabajo de la plataforma. Veo que sí, hay un progreso acá, pero necesito validarlo. So, this is the third week, okay? Tercera semana, no digo 3 week. Ya eso ya lo mencionamos, right? No digo, hoy es 3 week. Yo digo, this is the third week, right? The third week, la tercera semana, okay? So, let's see, Adam Wilfredo. Adam Wilfredo, por ahí lo vi. Can you hear me? Thank you, Alejandro Alfredo. I'm here, Miss. Thank you, Ana Margarita. Ana Margarita. Andrea Geraldine. Present, teacher. Nice, Cristina del Carmen. I'm here. Thank you, David Ezequiel. David Ezequiel. No. Then we have Diana Eunice. No, no existe ya. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. My goodness. Elisa Cristina. Present, teacher. Thank you. Francisco Alberto. Good evening, teacher. I'm here. Good evening, Francisco. Katia Graciela. Good evening, teacher. Good evening, Linda Veronica. Present. Thank you, Linda. Luis Alonso. I'm here, teacher. Thank you. Mario Alberto. Mario Alberto. Miguel Angel. I'm here, teacher. Nice. Monica Marisol. I'm here, teacher. Nice. Nadia Isolina. Nadia Isolina. Thank you. Patricia Sarai. I'm here. Thank you, Patricia. Reina Jamilet. I'm here, teacher. Thank you. Ruth Abigail. Thank you, Ruth. Sandra Mabel.
I'm here, Miss. Thank you. Sitna Eunice. I'm here, Miss. Nice. Ulises Gustavo. Present. Thank you. Vanessa Iliana. Present. Thank you. Yancy Sarai. Por este día mismo voy a poder tener la cámara activada y va a disculpar. Usted sabe que yo siempre la enciendo. Ok, nice. No problem. Ok, let's see. Let me go back to the meeting. Edwin Giovanni, ¿me escucha? Edwin Giovanni. Edwin Giovanni Aquino. Hola, hola, Edwin Giovanni Aquino. No sé, la verdad, siempre ingresa. Edwin, no sé si me escucha. Edwin Giovanni Aquino. Sí, aquí lo tengo. No me ha contestado la asistencia. Y tiene el micrófono activo ahí, Edwin Giovanni. Creo que Edwin está de cuerpo presente aquí porque no responde. Bien, vamos a dar inicio. Espero que hayan trabajado. Algunos me consultaron por ahí durante el fin de semana. Algunos ejercicios, algunas cositas que necesitaban ayuda. Pero sí creo yo que la gran mayoría logró avanzar. En cuanto a la asistencia, igual no sé si les menciono rápidamente esto del porcentaje. Ya hay varios que ya llegaron al 50% de asistencia. Quiere decir de que ya en esta semana llegarían al 80%, ¿verdad? Con esto no quiere decir que porque ya llegó al 80% ya no se va a conectar. Quizás voy a mencionar a los que tienen que conectarse sí o sí a cada una de las clases para que no vayan muy bajos en esto de la asistencia. Por ejemplo, Ana Margarita, Andrea Geraldine, creo que ha faltado allí algún día porque le bajó a 43. Igual David Ezequiel tiene 43. Edwin Giovanni Aquino no me responde. Elisa, no está bien, Elisa, no, olvídelo. Mario Alberto Ramos no me ha contestado la asistencia, igual va bien bajo en asistencia. Patricia Saraí tiene 34.69, evite faltar esta semana. Sandra Mabel tiene 42.71. Vanessa Iliana, 28.96. Vanessa Iliana, si está, tiene que conectarse todos los días en estas clases para que le suba. Si no lo mencioné es porque usted está en un buen promedio. Algunos en 50 y otros en 48, 49, 45 todavía está bien. Pero si ya anda abajo de los 45, ya ahí sí es un poco preocupante porque pues se corre el riesgo, ¿verdad? De que usted ya no llegara al 80%. Y eso pues es algo que definitivamente yo no lo puedo modificar, ¿verdad? Es abogar por alguien, aunque lo merezca. Yo no tengo esa autoridad de poder decir, no, mire, pobrecito, no llegó al 80%, pero ayudémosle. Acá eso pues no existe. Acá eso, usted tiene el 80, sí o no, así de fácil. Bien, igual con el trabajo de plataforma, por cuestión de tiempo no voy a mencionarlos a todos, nada más voy a cuestionar a los que estén pendientes, ¿ok? Si usted no lo menciona es porque usted está bien, ¿ok? Alejandro Alfredo, me le hacen falta pelitos aquí porque lo tiene. Tiene el homework number one, la section number one en 78. Le faltan dos pelitos para 80. La sección 2 está bien. La sección 3 la tiene en 73. Le faltan 7 pelitos para 80. Y el midterm lo tiene en 66. Tiene que estar en 80. Ana Margarita no está. Ana Margarita. Sí, teacher, aquí estoy. Ajá, Anita, ¿qué me le ha pasado con la plataforma?
Ahí estoy trabajando, la he estado revisando, solo que no he trabajado directamente en la plataforma el ejercicio, sino que lo estoy trabajando en cuaderno. Después solo voy a ir llenando, pero sí he estado revisando. Vaya, trate de hacer lo que tiene escrito, si es posible hoy mismo, porque solamente me le aparece nota de la primera sección, pero no tienen, tiene 62. Y esto, o sea, los de inglés corporativo le van a llamar o le van a preguntar que por qué no ha trabajado. Ok, trate de ponerse al día, sección 1, 2, 3 y el examen. Luego vamos a ver por acá. Davison 360, ¿quién es? Davison 360. Nadie. Edwin Giovanni, responda ahora o nunca, Edwin Giovanni. No está. Bien. Iliana 03. Iliana 03, ¿me escuchan? Hola. Yo, teacher. Ah, ok. Vaya, en el caso suyo, el problema que tenemos nada más es en la sección 1. Que la sección 1 la tienen 75, le faltan 5 pelitos para el 80. Las demás está bien. Mario Alberto no está, ¿verdad? Mario no. De ahí vamos a ver. Ruth Abigail, por Dios. Está Ruth Abigail. Sí, aquí estoy. ¿Y qué me le ha pasado, Ruth Abigail? Ay, tengo bastantes tareas y bueno, el trabajo también me consume. Sí, pero solamente me le aparece 75 de la sección 1, así que, sí. Híjole, trate ahí de ver cómo poder hacer, aunque sea un ejercicio, ¿verdad? En cada tiempito sí, que tenga semana, libre. Esta semana me voy a poner ahí al día. Ok, uh-huh. Vamos a ver Saraí Moreno. Saraí Moreno, la sección 2 me le hace falta un poquito porque la tienen 67, la sección 3 y el examen están en cero, así que tiene que ponerse al día. Vamos a ver, y eso, excelente. Bien, eso sería nada más, los demás pues están bastante aceptable, ¿verdad? Y veo varios que incluso ya prácticamente terminaron, o sea, creo que solo el final quiz les hace falta alguno. Veo un par de personas ahí que ya prácticamente tienen completo todos los ejercicios de la plataforma, ¿ok? Para los que todavía no, por favor, tratemos de ponernos al día porque no quiero, ¿verdad?, que nos llamen la atención. Bien, voy a compartir pantalla rápidamente. Si logran ver mi pantalla, correcto. Bien, we are going to continue with this. Did you remember the simple present sure answers? Recuerdan que dijimos que estamos viendo el presente simple. Para formular una pregunta tenemos los auxiliares do and does. Dependiendo del sujeto, yo voy a usar el do o el does. ¿Okay? Y la estructura, pues ya ustedes lo tienen, que sería el auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento y el question mark. Right? So el question mark en inglés es bien importante. En español es como, lo pongo, no lo pongo, me da lo mismo, ¿verdad? Pero en inglés debe de ir el question mark at the end para identificar como una pregunta. Bien, also we mentioned the answer, right? Dijimos que si a usted le preguntan con el verbo to be, usted va a preguntar con el verbo, va a contestar, perdón, con el verbo to be. Dijimos que si a usted le preguntan con el presente simple, usted va a contestar con el presente simple. Dijimos, si yo le digo, are you a student? Yes, I am. No me va a decir, yes, I do. Aunque la respuesta sí es positiva. Pero yo le pregunto con el verbo to be, are you a teacher? No, I am not. Okay?
si usted me dice no, I don't, yo le entiendo que no es, pero no es correcto hacer ese mix de presente simple y verb to be. Usted y tiene que escuchar la pregunta. Ah, si me están preguntando con el do, yo respondo con el do, ¿ok? Do you live in an apartment? Yes, I do, ¿ok? O no, I don't, ¿ok? Esa sería una respuesta corta. Más adelante vamos a ver respuestas completas. ¿Qué es una respuesta completa? Es una respuesta corta más un complemento. Por ejemplo, acá. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. Ok, ahí está la respuesta corta, pero yo la quiero hacer una respuesta completa. Yo puedo decir, the bedroom has three windows. Ok, doy como una explicación. Me están preguntando, ¿tiene el dormitorio ventanas? Sí, sí tiene, tiene tres ventanas. Ok, so dar esa respuesta ya sería una full answer, pero en este momento una short sería yes I do or no I don't. Sí, es con el auxiliar do, pero si le dicen does Chris live in a house? Yes he do. I'm sorry, yes he does or no he doesn't, right? Yes he does or no he doesn't. Esa sería la respuesta corta. Y ya la respuesta completa sería yes he does, he lives in a big house. Ok, ya sería una respuesta completa. Bien. Do we complete this one? Terminamos de hacer este ejercicio. Creo que aquí fue donde nos quedamos. Sí, lo terminamos. Sí, lo revisamos, right? Okay. Let's see. We have furniture. Esta imagen creo que se las puse de una manera distinta, pero no estoy segura si fue con ustedes. Veamos acá. Furniture. ¿Qué es furniture? Muebles. Muebles. Muebles, ok. Todas las cosas que tenemos en la casa, ¿va? Todo el jelenguero que tenemos en la casa. So that would be a furniture, ok. Furniture. We have many words right here, but we are going to just pronounce the words and then we are going to ask some questions, ok. So, armchairs, ok, so the armchairs, ese es el individual, ¿verdad? El sillón individual, armchairs. We have a bookcase, la famosa librera, right? Un bookcase. Dresser, ¿qué sería un dresser? Dresser. Un gavetero. Un gavetero. Gavetero, así decimos nosotros, barropero, gavetero. El dresser es prácticamente un tocador, ¿verdad? Que es para guardar cosas como ropa y cosas así, ¿right? So, ese sería un dresser, como un closet, ¿right? Sorry. Then we have a coffee table and we have a table, ¿right? So, normalmente a esta le dicen coffee table, no es porque sea solo para café, sino por el tamaño, ¿ok? Es una mesita pequeña que normalmente la tenemos a veces como en la sala, céntrica ahí. Y hasta la table, que sería una mesa regular. Then we have the stove. So, nosotros le decimos cocina en español, ¿verdad? Pero en inglés sería como la estufa, la hornilla, o sea, ya el lugar donde usted hace la comida. La kitchen en inglés es la habitación, donde está lo que es la cocina y todos sus accesorios, right? So, el stove sería en este caso la estufa, ok? La cocina donde ya se hace la comida. Then we have curtains. We have the microwave oven. We have chairs. Está en plural porque son dos, right? We have a mirror right here, a mirror. We have a refrigerator. Refrigerator, ok, en algunos libros usted lo va a encontrar como fridge, ok, fridge, it's ok, fridge will be British and a refrigerator will be for American English, ok. So pictures, estos pictures vienen siendo como los cuadros, ¿verdad? Cosas que uno a veces, no es necesariamente una foto, puede ser un paisaje, algo ahí. Okay, pictures. Then we have a clock.
Ok. El clock es el que va en la pared, ¿verdad? ¿Cómo se llama el de la mano? Watch. Ah, ok. That would be the watch, right? Or the wrist watch, ok. El reloj de muñeca, right? El que va en la pared ya sería el clock. And then we have lamps right here, lamps. We have the bed, we have the desk. Este ya sería como el escritorio, ¿verdad? Diferente al dresser. El desk es para una oficina. We have the sofa, right here, sofa. We have the rug, la alfombra. And the television, bien old fashioned este television, pero now we have smart TVs, right? So hoy es común que la gente diga, ah, mira, este, ocupemos el smart. Ya es como que el término que se usa, ya no decimos televisor, pero so that's the name, right? So television. Okay, let's see. Let me ask you a couple of questions. Vamos a ver, Francisco. Let's see. Francisco, can you spell the word refrigerator, please? Can you spell it? La verdad no lo entendí, profe, lo siento. I'm so sorry. Okay, okay. Le vamos a preguntar a Katia Graciela. No problem. Good evening. Could you please, Katia, spell the word refrigerator? Okay. Spell it. Okay, teacher. R E F R E G no. R I G E R A T O R. Vaya, pues lo voy a mandar al módulo 1, allá se mira el abecedario. Aquí se supone que ya se lo puede. Bueno, pero ustedes sí me pueden decir. No había entendido lo que me estaba preguntando, es lo que les decía, que no sabía qué es lo que me estaba preguntando, pero si me estaba diciendo que se lo pronunciaría R-E-F-R-E-J-E. So, yeah, that would be a spell. A spell. A spell es un verbo. ¿Qué significa spell? Deletrear. Deletrear. Okay. Eso es lo que le estaba preguntando. Okay. No le había entendido la palabra. Okay, no problem. Okay, no problem. So, spell. Le digo yo a unos. Un grupo es que lo que pasa es teacher, también que ando medio tonto porque he estado con fiebre y con poco enfermado. Y ahorita igual ando enfermo, pero aquí andamos con todo. Menos teacher. Mal que es virtual, si no, ya nos hubiera pasado el COVID, Francisco. No es COVID, lo que pasa es que está con una diarrea explosiva. Uy, peor todo. Creo que fue el estadio, Francisco. Ajá, no, para nada, yo no salgo de mi casa. Estaba mandando fotos del estadio. Yo no salgo de mi casa, uy, no, le tengo miedo a ese virus. Vaya, pues. Vale, pues les decía que les digo yo a unos, estaba regañando porque no podían deletrear, los estaba regañando. Entonces, pero no a ustedes, para otro grupo. Y me dice, no, este teacher, es que nosotros hemos pasado de noche el módulo 1. Así van a decir ustedes, y es verdad, pues si como en la noche toca, lo han pasado de noche, quiere decir que... No capiche. Pero, so, spell. Eso lo tuvieron que haber visto en el módulo 1, que le decían, spell your name, spell your last name, lo que spell pasa your que la best teacher friend. Que teníamos en el módulo 1 nos ponía a hacer prácticas en una página y a ver lo que eran unos videos. Excuses. Ahí es cierto. Plataforma, no, allí estaban los ejercicios, pues, de ir haciendo todo eso. Yo me acuerdo con el módulo 1 que he dado a veces, que tienen esas actividades. Pero bueno, let's continue, ok. Vamos a ver, son preguntas que ustedes ya deberían de contestar. Vamos a hacer otro ensayo. La I que nosotros conocemos en El Salvador, I, en el español. So, esa es I, ok. Acuérdese, siente como que le duele algo. I. Esa es la pronunciación, ok. I. Y este, la E
es la I en la pronunciación en inglés. Esas son las dos vocales que siempre nos confundimos. ¿Por qué? Porque tenemos el español aquí. ¿Ok? Y a usted se le hace raro decirle a la E, decirle I, y a la I decirle I, ¿verdad? Pero así es en inglés, no es español. ¿Ok? So, vamos a ver, le vamos a preguntar a Sandra Mabel. Sandra Mabel, could you spell the word a bookcase, please? Okay. B-O-O-K-C-A-S-E. Nice, perfect, ok. And also, cuando usted le pregunten algo, recuerden la estructura de la respuesta. No solo va a decir yes, no, yes, no, yes. Ni que fuera la Tenchi, usted hablando inglés, ya han visto a los memes de la Tenchi cuando va a sacar la visa. A todas las primeras le decís yes y a las otras no. No, usted tiene que dar una respuesta, ok. So, si yo le digo, could you please spell, ok. ¿Cuál sería el pronoun o cuál sería el subject que usted va a usar para contestar? Si yo quiero... ya ve que sí saben. It's. Y ahí empieza como que yo le digo, ¿me puede deletrear? Sí, es B, E, O, lo que sea, right? So, it's B, O, O, K, C, A, S, E. Ok. So, ahí vamos. Tenemos que irnos ordenando desde ya, ¿verdad? O sea, dar las respuestas completas. Vamos a ver, Christy, no se me duerma, Christy. So, how do you spell a microwave oven, please? Could you please spell microwave oven? It's M-I-C-R-O-W-A-V-E-O-E-V-E-N. Okay, perfect. Nice, nice. Okay. Let's see. Sipna Eunice. Sipna Eunice. What color are the arm shirts? What color are the arm shirts? Red. It's red. It's or are? Are red. Okay. They are red. No sé qué color lo ven ustedes. Yo lo veo algo como orange, pero no sé. Orange or they are red. They are red. They are orange. Okay. They are, right? So, verbo to be. They are, porque son dos. Okay. Nice. Yes? I have a question. Microwave. En la W se puede decir W y W. That would be W. Okay. Double B, yo le entiendo, pero no. Porque en español decimos W, pero en inglés es W. Es que como okay. Ahora en español están ocupando bastante W, por eso tenía mi duda ahora. No, yeah, in English that would be microwave, okay? Microwave, okay. Microwave oven, okay? Okay, teacher. Thank you. Nice, nice. Let's see, Linda Veronica. Linda Veronica. How many, let's see, televisions do you have at home? How many televisions do you have at home? Lo siento, teacher, no. Solo entiendo que es hogar, pero lo demás no lo comprendo. Ok, le va a ayudar Adam Wilfredo. So, Adam Wilfredo, how many televisions do you have at home? Hi, teacher. I have two televisions. Ok, I have two. Elimine el A. I have two. Televisions at home. Okay, I have two televisions at home. Nice. Let's see, le vamos a preguntar. Bueno, y este montón de gente que no tiene cámara, ¿qué les pasa? Solo una persona me ha dicho que no puede poner cámara, de ahí los demás están dormidos. Después no hayan que poner en la plataforma. No estaba en mute, perdón. Let's see, Luis Alonso, Luis Alonso, second round, okay. Let's see, how many mirrors do you have at home? Teacher,
I have two mirrors in my home. Okay, I have two mirrors at home. Okay, perfect. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Miguel Angel, le preguntamos la fecha, pero le vamos a preguntar otra vez. Miguel Angel, do you have a microwave oven at home? They have. Listen the question, Miguel Angel. Do you have a microwave oven at home? Solo sería la respuesta en presente. Yes, I do. Perfect. Yes, I do. Esa sería la respuesta corta. Ahora, si yo quiero una respuesta larga, completa, Miguel Angel. Yes, I do. Microwaves. Recuerden la estructura. Sujeto, verbo, complemento. Ok, yes, I do, está bien. Después es como que viene otra oración después de esa. Ok, sujeto, verbo, complemento. Miguel Angel. Si te ayuda, me perdí. No se me pierda. No se me pierda. No se me pierda. No logro ubicarme. Vaya, no se preocupe. Elisa Cristina le va a ayudar. Vamos a ver. Elisa Cristina, do you have a microwave oven at home? Do you? La respuesta larga, teacher. Yeah, deme full answer, complete answer. Yes, I do have microwave oven. Oven, no sé cómo se pronuncia. Oven. At home. Yeah. Okay. At home. So, ahí estamos bien. Okay. Sería, do you have a microwave oven at home? So, yes, I do. I have a microwave oven at home. Esa sería la respuesta completa. Yes, I do es una oración corta. Mire, tiene todos los elementos, pero la siguiente oración que usted va a dar tiene que ser una oración completa también, ¿ok? So ahí me tendría usted que decir, yes, I do. I have, mire, sujeto, verbo, microwave oven at home. Nice. Let's see, Ulisser, one more time, Ulisser, for you. So let's see, Ulisser, what colors are the curtains on the picture? What color are the curtains? This color curtain is blue. El orden, ¿ok? So yo entiendo que usted me quiere decir el color de las cortinas es azul, ¿verdad? Pero no me lo diga en español, ¿ok? Así como yo lo pienso en español, no lo puedo traducir, ¿ok? Acuérdese el orden de la oración. Sujeto, verbo, complemento, ¿ok? So, me puede decir they, porque son dos, ¿verdad? Según la imagen, ¿verdad? Y para mí aquí hay dos cortinas. They are blue, ¿ok? O the curtains, the curtains, si este es el sujeto, verbo are y la respuesta, blue. The curtains are blue. Ahora, si solo hubiera una, the curtain is, ¿right? So, Nice. Ahí vamos, Ulises. Let's see. Vamos a preguntarle. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado en este día. Mónica. Mónica Marisol. Se me estaba escapando, Mónica. No, es que estaba apagando la cámara porque estoy un poco mal de la garganta. Entonces me dan ataques de tos. Entonces, perdón, pero eso es. Ok, no se preocupe, Mónica. Ojalá que ahorita no le vaya a dar, porque le vamos a hacer una preguntita. Let's see, what colors are in the roof? Ok, what colors are in the roof? Estaba escuchando que no se puede decir the color is blue and
violet, and red, yellow. ¿Cómo serían en ese caso? Okay, because it's not one color. There are many colors. Ajá, the colors. Color is, ¿sí? Why is? Y ese es solo para uno. Entonces tendría que say the colors are, no. Perfect. Ajá, the colors are, no lleva, ¿verdad? No. Are blue, yes. Okay, ajá. Es blue, violet creo que sí dice, o violet, no sé cómo se dice ese color. Purple can be purple. Ajá, red and yellow y right. Blanco, ¿cómo se dice? Right. Right. Okay, yes. Nice, Mónica, nice. Let's see, vamos a ver, Andrea, Geraldine, second round, ya algunos ya van en la segunda ronda. Vamos a ver, Andrea. Let's see. Do you have a lamp at home? Do you have a lamp at home? Lamp? No, but the light. El orden de las oraciones, ajá. Light in the sky? Yes. So, escuche la pregunta con el tú. Ah, okay. Ajá. Do you have a lamp? No, I don't have a lamp at home. Okay. I don't have a lamp. Okay, perfect. Let's see. Nadia. So, let's see, Nadia. Does Andrea have a lamp at home? Yes. Yes, she does. No, she said no. Ella dijo que no tenía. Ah, okay. No, she doesn't lamp at home. Bye. La respuesta corta está bien. No, she doesn't. Punto. No me unan con el complemento de la segunda oración. Porque si usted me dice, no, she doesn't have, ok, es como que le falta ahí el sujeto, ok, sería no, she doesn't have a lamp, but traten de mentalizarse que ahí va un punto, y como va un punto, tiene que empezar otra nueva oración, ok, yo les entiendo, pero gramaticalmente usted tiene que completar la respuesta corta, no, she doesn't have a lamp at home. Okay, nice. My goodness, we are going to continue because of the time, okay? So, but we need to be able to answer. O sea, yo no le voy a preguntar algo que usted no ha visto, okay? Las preguntas que yo les hago son cosas que ustedes ya vieron en el módulo anterior, okay? So, let's see really quick this conversation. And this is a conversation between Chris and Linda. And it says, there aren't any shirts. Okay, there aren't any shirts. And it says, this apartment is great. Thanks, I love it. I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some shirts in the kitchen, but there isn't a table, and there is no sofa here in the living room, and there aren't any shirts. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, so do we have new words right here? ¿Alguna palabra nueva que usted diga y eso no sé qué es? No. No new words. Creo que think, no estoy muy seguro. Themes, a lot of themes. Themes, muchas cosas. Ok, lo voy a leer en español una vez. Dice, este apartamento está genial, it's great, está bonito. Gracias, me encanta, pero realmente necesito algunos muebles. ¿Qué necesitas? Le pregunta. Y le dice, ah, yo necesito muchas cosas. A lot of things, muchas cosas. Hay algunas sillas en la cocina,
pero no hay una mesa. Y no hay un sofá aquí en la sala. ¿Ok? Y luego le dice, y no hay ninguna silla. ¿Ok? O no hay ninguna sillas. No hay sillas. Está solamente esta lámpara. Y le dice al final, bueno, vámonos de compra, vamos a comprar el siguiente fin de semana. Ok, fin de semana. So, because of the time, so, vamos a practicar rápidamente. Vamos a ver, le vamos a pedir a... Teacher. Teacher. Luis, go ahead. Una consulta. Aquí hay una parte donde dice... no tiene un sofá. Aquí, and there's no sofá. Igual se puede ocupar, and there isn't sofá. Sí, acuérdense que yo puedo decir, and there is or there isn't sofá here. Sí, ahí está bien. Cualquiera de las dos opciones. Ok, thank you. Nice. So, Jancy, you will be Chris, and Nadia, you will be Linda. Okay, so go ahead, please, Jancy. Okay. Chris. Yeah, Jancy, you are Chris. Go ahead. Okay. This apartment is great. Thank you. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there are not any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, nice. Thank you. So let's see. Great. Great. Not great. Okay. Great. Great. And right here, a lot. Okay. I need lots. Lots of things. Okay. Lots. And shopping. Shopping. ING. Shopping next week. Nice. Let's see. Now, please. Let's see who. Alejandro, please. Be Chris and Ana Margarita, please be Linda. Okay. This apartment is great. Thank you. I love it, but it really need to furnish. What do you need? Oh, I need loads of things. Are you sure in chicken? But is a table. And there's not sofa. Here in the living room. And here are not a chair, the lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, nice. Thank you. So apartment. Nosotros decimos apartamento en español, right? Apartment. I love it. Ok, esto si usted lo dice despacio, se oye hasta raro. I love it. No, normal. O sea, cuando uno va empezando, sí, así lo lee, como los niños que en primer grado. Mi, ma, me, a, ma, así leen los niños, ¿verdad?
cuando están aprendiendo. Entonces, lo mismo puede pasar en inglés, pero usted tiene que ir agarrando fluidez. I love it. Mire, yo no lo digo. I love it. Que hasta se escucha así bien exagerado, ¿verdad? O sea, sí, yo sé que ahí está el it, pero tengo que agarrar fluidez, como que estuviera ahí como contraído, con una apostrophe, right? I love it. Okay, I love it. Let's see, the same aquí, right? There aren't any shirts. Okay, so let's see. Ya no nos va a dar el tiempo para la otra. Teacher, have a question. Go ahead. Furniture, ¿cómo se pronuncia? Furniture, furniture, no me diga. No, pero se le dije, ¿cómo se pronuncia? Furniture, así se escribe, ¿ok? Por eso. Furniture. Ok, thank you. Furniture, ok. Thank you, Francisco. No me digas thank you. Thank you dicen allá en la calle, el inglés callejero, ¿ok? Thank you. Usted me tiene que decir una TH. Trate de decir la TH. Thank you. Thank you. Tiene que sacar la lengua porque si no saca la lengua no lo pronuncia bien. Okay. Yo le entiendo, okay, pero la pronunciación es TH. Mire, thank you. Muy diferente a que le diga, hey, thank you, hasta así. Thank you, mire, no, es thank you. Okay. Dígalo, Francisco. Hoy ha venido algo tremenda con pobre Francisco. Thank you. ¿Así? No, está bien, está bien, está bien. Así aprendo. Para que no le duele, para que no le duele el estómago, Francisco. No, no hay problema. Así, okay. Así aprendo más. Okay, so thank you. Okay, le voy a estar escuchando, Francisco, la pronunciación de su. Okay. Thank you. No, thank you no me vaya a por decir. Por eso dije thank you. ¿No es así? Thank you. Me voy a morder la lengua. Thank you. Ok. So, look, there is and there are. Ok. Esto es algo que tiene que ver con los singulares y plurales. Ok. So, there is, hay una cosa. There are, hay dos cosas. 3, 4, 100,000, 50,000, 1,000,000, lo que sea. Okay, so there is will be singular and there are will be plural. Okay, usted me quiere decir, mire, fíjese que hay un lápiz, there is a pencil. Pero usted me quiere decir, mire, allí hay dos lápices, there are two pencils. O hay un gran montón que usted no los puede contar, there are pencils. Yo no sé cuántos, si usted no me dice, pero no es uno, son, es más de uno. Okay. So, look at the examples right here. There is a bed in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. There isn't. Ahí está, mire, el ejemplo, Luis Alonso, de la otra opción que se puede usar. There isn't a table in the kitchen. Okay? So, then we have there are. Okay? There are some chairs. Mire, esto tiene que ir en plural porque estamos hablando que hay muchas sillas in the kitchen. There are no shirts in the living room. There aren't any chairs in the living room. Okay. No se le olvide, there is singular, solo es una cosa. There are plural, son un gran montón de cosas. Okay. So aquí está, aquí lo podemos usar con apostrophe, right? There's or there is. So because of the time, so, sí, ya no nos da el tiempo. Les voy a mandar la captura de este ejercicio. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Para la pronunciación de ISN apóstrofe T. Which there one? Is. Right there here? Is. ISN apóstrofe T, ajá, por la pronunciación. Aquí sería durst, durst, como solo suena prácticamente la S al final, que sería la forma contractada. There is, ok, there is and there's. Le voy a enviar la imagen de este ejercicio que estaba acá para completarlo, ok. Usted me va a escribir
write each sentence a different way. There is then practice with a partner, okay? So, trate de completarlo, ¿verdad? No creo que no lo hagamos ya hoy porque ya el tiempo se nos fue, pero usted lo va a completar, okay? Usted lo leí, se los acabo de enviar. Usted va a ver si es un there is o es un there are, right? So, look, ahí es, por ejemplo, el número uno dice, I don't have a table in the bedroom. Okay, I don't have a table in the bedroom. There is no table in the bedroom. Yo no tengo una cama en el, una mesa, I'm sorry. Yo no tengo una mesa en el dormitorio. No hay mesa, como que yo diga aquí, no hay mesa en el dormitorio. Okay, so veamos si logramos hacer por lo menos un par así de manera oral, voluntario para la número dos. Teacher. Yes, no sé quién me habló. Yo, teacher, Katia. Okay, Katia. The two, I have some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Oh, only there are chairs in the kitchen. Mm-hmm. Yeah, there are chairs, right? There are chairs in the kitchen. Number three, Luis Alonso. I have a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Perfect. I have a stove in the kitchen. There is, right? There is. Let's see. The next one will be for, vamos a ver. Ulisser, please. Number four. Four. Yeah, number four. I don't have a refrigerator. Mm-hmm. I don't have what? Ulises, ¿cómo me dijo? I don't have. Uh-huh. I don't have what? Un refrigerador. Mm-hmm. ¿Cómo dijimos la pronunciación? Refrigerator, right? Refrigerator. I don't have a refi. No sé qué. La vamos a poner a ser plana de pronunciación, Ulises, tipo trabalengua, que diga refrigerator, 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 refrigerator. Tiene que practicar. Refrigerator. Por ahí, más o menos, ahí va llegando. Ajá, continue with the. But I don't have a refrigerator. There are refrigerators. It's just one. Solo es una refrigeradora. Entonces, there. Negativo sería, porque está diciendo I don't. They're not. They're not refrigerator. But why aren't? Solo es una. I don't have a refrigerator. So sería ahí. There isn't. Okay. There isn't. No hay una refrigeradora. Okay. No hay una refrigeradora. There isn't a refrigerator. Okay. So nice. Thank you, Ulisser. Okay. Well, so we are going to stop. Va a estar soñando con el refrigerator, Ulisser. Bien. We are going to stop because of the time, and I, you know, that I have to validate the attendance, like always. So the same story. I'm going to mention just the ones that are without the attendance, okay? Si no lo menciono, it's because you have the attendance. Es porque usted está libre de pecado. Vamos a ver. Vamos a validarla. It's Monday 28. Ana Margarita. Presente. Thank you. David Ezequiel. David Ezequiel, Edwin Giovanni,
No contestó el buen Giovanni. Mario Alberto. Mario Alberto. No. Okay, so time is over. Thank you for coming. So thank you for being in the class. Please continue working in the platform. Iniciamos la sección 4. Empiece a trabajarla de aquí al jueves. Tendríamos que tener completa la sección 4. Okay. Next week will be the last week of the model. So we are going to continue the final exam and the section number 5. Okay. So thank you. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Good night. Bye-bye.